Adentro, Cristina, ¿qué tal? Acá ¿Cómo te va? estamos adentro en un nuevo programa de Pensamiento Nacional. Así ¿Cómo es. Está Rodolfo Llovera? Bien, Cristina, bien. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te trata el confinamiento? Bien, uno se va adaptando a todo, se va haciendo amigo de las cosas, tomando el nuevo ritmo, los nuevos hábitos, y se hace llevadero, hasta que aguante y me ponga la bikini y salga a tomar sol, que un día va a pasar. No, seguro, ¿sí? seguro. Pero es un momento para leer, yo qué sé, para escribir ese tipo de cosas, ¿no? Para escribir las crónicas de esto que estamos haciendo, la historia de esta etapa, así como nosotros relatamos situaciones complicadas o trascendentes, situaciones fuertes que hemos vivido en el mundo, especialmente en nuestro país, y están las crónicas, es lo que ahora podemos contar, tenemos que escribir el diario de la cuarentena, que es una forma de vida distinta, ¿no? Sí, hay varios que están escribiendo un diario de la cuarentena. Ahí leo en el Facebook. Son varios los que empezaron con eso, ¿eh? Bien, bien. Yo no lo hago, pero... No, yo tampoco, no, yo no. Pero creo que es una buena experiencia. Sí. Y recogiendo tantos datos, tantos comentarios que se hacen en los medios, la gente lo vive de distinta manera, de acuerdo al entorno. Sí, yo tengo una casa amplia, gracias a Dios, con familia, tiene balcón, salimos a tomar sol, llevamos la mesita, comemos afuera, leemos ahí. Se hace llevadero dentro de todo, ¿no? Está bueno. Yo personalmente televisión no veo, pero hace mucho tiempo, no de ahora, hace más de 10, 15 años que no veo televisión. Lo que sí hago, viste, es ver así alguna serie, viste, o un partido de fútbol cuando hay fútbol, pero no veo los canales de aire, todo eso no. O sea que medio que estoy preservado con el tema de los canales de noticias y todo eso, temático, que sí, por otros comentarios, viste, que lo vuelven loco a la gente, ¿no? Claro, parece a propósito, que si uno los escucha mucho te hacen sentir enfermo, te tiran contra la pared. Porque veníamos de una vivencia de muchos años estimulante, decía, lo dentro del sol no entra el médico, haga vida sana, coma sano, salga a correr, salga a caminar, tenga amigos, reúnase en grupo, vayan a los centros jubilados. Y de repente un portazo y metieron adentro a todos, no salga, le mete miedo, le mete miedo, y eso es muy contraproducente y es enfermante. Porque baja como decía, Roberto Galán, ¿te acordás? Hay que besarse más. Claro, y sí. Y eso sería imposible. Eso es sanador, los afectos, los abrazos, eso son situaciones que se extrañan, pero bueno... Sí. Vamos a ver a dónde nos lleva, no perder la cabeza y saber que hay otras experiencias en el mundo. Hoy iba a tener un invitado, pero no termino de contestar para ver otra gente que piensa de distintos temas. Pero bueno, estamos de acuerdo a hablar de temas médicos, porque hay... Es la primera experiencia de epidemia que se pasa ni en nuestro país ni en el mundo. Y lo estimulante es ver que se salió de todo eso, que se encontraron medicaciones, soluciones, formas de vida. Y viene otra etapa donde las enfermedades siguen existiendo, parece una nueva, otra vieja, pero se sigue viviendo y se aprende muchas cosas, dejan muchas cosas estas situaciones, como las guerras, los conflictos, cualquier crisis, fortalece, te hace ver las cosas de otra manera, bueno. Por eso hoy vamos a dedicar este programa a algunos casos de algunos médicos argentinos que jugaron tiempo fuerte, ¿no? Así es.
Así es, vos sabés que estás mencionando las epidemias y acá específicamente en el Río de la Plata, en Buenos Aires, ha sufrido siempre muchas epidemias, sobre todo en el siglo XIX, con el cólera y la fiebre amarilla, ¿no? Fundamentalmente, por ser Buenos Aires el puerto de entrada de todos los barcos que venían de Europa y del resto del continente, ¿no? Específicamente de Brasil, donde había algunas enfermedades endémicas y había que tomar algunas prevenciones. Vos sabés que para finales de 1860 ya se sabía que, si bien no se habían encontrado los vectores de las enfermedades, ni la manera de curarlas, pero ya se sabía que había que hacer cuarentenas, digamos que las cuarentenas era algo útil Antes, para claro. evitar el contagio, ¿no? Sí. Las Creo que hasta en la cuarentenas Biblia se menciona la es algo cuarentena. claro, es algo desde es hasta bíblico, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y bueno, y en esa época vos sabés que el arte nos ha legado un cuadro muy, muy emblemático de lo que fue la primera gran epidemia Hay a que nivel ver también que Buenos Aires en no Buenos tenía Aires. condiciones, tiene, ¿eh? Ninguna, ninguna. No Vos tenía sabés que nada. los historiadores comparan la sanidad que tenía Buenos Aires en 1871 a la que tenía un pueblo europeo en la Edad Media. La que tenía. Un pueblo, una ciudad europea en la Edad Media. Y O sea, sí, era porque una ciudad medieval, ¿viste? Con calles de barro. No había avenidas en esa época todavía, en 1871, eran todas callecitas chiquitas, había mucho hacinamiento, tiraban la basura a la calle, no tiraban la había basura a la abastecimiento. calle, los perros muertos, no había agua potable, no había cloacas, se tomaba el agua contaminada del Río de la Plata, Terrible. excepto, por ejemplo, aquellos que podían disponer de. Bueno, mira, ahí estamos viendo, ¿no? Aquellos que podían disponer de un aljibe, ¿no? Que para juntar el agua de lluvia. Entonces, bueno, el agua de lluvia era pura, esa estaba bárbara, pero aquellos que no disponían de un aljibe, tenían que conformarse con el agua del aguatero. Estamos hablando en 1870 y todavía andaba el aguatero con su carro por Buenos Aires como si estuviéramos en la época del 25 de mayo. Sí, bueno, hasta no hace tantos años en barrios alejados de la ciudad también andaba el aguatero porque no les Claro, llegaba el agua. exactamente. Mira, estamos viendo acá en la pantalla el famoso cuadro de Juan Manuel Blanes, ahí lo tenemos, ¿no es cierto? Que realmente se llama Un episodio de la fiebre amarilla, ese es el nombre. Juan Manuel Blanes era un pintor uruguayo, nacido en 1835 y fallecido a comienzos del siglo XX. Y ese pienso que es el cuadro que más famoso lo ha hecho, ¿no? Es una de las muertes, de las tantas muertes, hubo alrededor de 14.000 durante la epidemia de fiebre amarilla. Con una población que tendría 180.000 personas, más o menos. Exactamente, sí, por eso fue altísimo, digamos, el índice de fallecidos. Y vos sabés que esto a Blanes se lo contaron, por supuesto, él no estuvo presente en la escena, aunque uno la ve y tiene cierto toque como si fuera una fotografía, ¿no? No solo por el realismo del pintor, sino porque parece realmente como que él estuvo ahí, luego lo dibujó y fue a su casa y lo pintó, ¿no? Pero no, este es un relato que él leyó en un diario de una mamá, ahí la vemos en el suelo, fallecida ya, que es una mujer italiana, de los tantos italianos que había en Buenos Aires en aquella época. Vos sabés que para 1871 la mitad de la población de Buenos Aires era extranjera y más de la mitad de los extranjeros eran italianos. Y si podemos ver la escena, vamos a describirla, ahí tenemos en el suelo a esta mujer italiana,
Y el niño, el bebé, buscando el pecho, ¿no es cierto?, para tomar la leche, ¿no? Sí, después buscando a la tenemos, madre. exacto, a la madre. En la cama, así entre sombras, a la derecha, se puede ver al marido, fallecido también, los dos muertos por la fiebre amarilla. El chico, por supuesto, después fue dado al hogar de los niños expósitos y fue claro. criado así, ¿no es cierto? No sé si quizás alguna familia lo habrá adoptado después. Y los que están de pie, que por eso te quería comentar esto y da pie a lo que vos estabas diciendo, son dos doctores, uno abogado y otro médico. El que está a la izquierda, que es el más joven, que tiene una galera en la mano, y se la está quitando en honor al muerto, ¿no es cierto? Es el doctor Sí. Manuel Argerich, apellido sí. vinculado a nuestra historia, porque hay un montón de Argeriches, ¿no es cierto? Médicos. Médicos, Cosme, todos médicos. Manuel. Exacto. Y digamos, que siempre ocupados de la salud pública, están en los orígenes de la medicina nuestra, el protomedicato, en la primer instituto de medicina, primera facultad de medicina, bueno. Y el que está en el centro de la imagen es un abogado, un político, Roque Pérez, que era cordobés de origen, pero en ese entonces estaba en Buenos Aires. ¿Y por qué está Roque Pérez? Porque vos sabés que ante el desorden del gobierno, el gobierno era el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, que dicho sea de paso, cuando se declaró la epidemia, salió disparado de la ciudad con 70 funcionarios rumbo a Mercedes, y allí se quedó hasta que pasó. Roque Pérez, se juntaron los vecinos y los periodistas en la Plaza de Mayo y decidieron formar una entidad, una junta vecinal, digamos, ¿no? Una pequeña junta para atender a la gente que estaba desamparada, porque prácticamente el Estado no hacía nada, y a él lo nombran presidente de esa junta, Roque Pérez. No rechaza para nada la designación, pero ¿sabés qué es lo primero que hace Roque Pérez? ¿La primera acción? ¿Qué hizo? El testamento. Ah, o sea, se la vio venir. Sabido, claro, porque sabía que iba al frente de la batalla. Iba al frente, y aparte algunos 3 o 4 años antes había habido una epidemia de cólera muy importante, también hubo miles de muertos, no tantos como los que produjo la epidemia de fiebre amarilla. Y bueno, vos sabés qué pasó así nomás. Roque Pérez terminó falleciendo durante la epidemia, fue una de las víctimas de la epidemia de la fiebre amarilla, y el doctor Manuel Argerich también falleció, los dos fallecieron. Sí. Y otro hermano, esto es en el barrio de San Telmo, ahí en el actual barrio todo, de San Telmo, que empezó ahí, específicamente el cuadro lo que retrata es una vivienda en un conventillo de la calle Balcarce, que hoy estaría en la manzana comprendida por Perú, San Juan, Cochabamba y Bolívar, perdón, y Defensa, es decir, Balcarce, Cochabamba, Defensa y San Juan. En esa manzana, sobre la calle Balcarce, estaba el conventillo. En esa época era época de conventillos, había muchísimos conventillos. La gente vivía hacinada, por supuesto, sin la más mínima medida sanitaria. Y bueno, y caían tanto las víctimas, los inmigrantes o la gente, como los médicos. Vos sabés que hablando de los Argerich, el hermano de Argerich, contemporáneo de él, también en la fiebre amarilla actuó, y estaba, pero él actuó en la zona del barrio del Socorro, en la zona del barrio norte, donde también llegó la epidemia, en la claro. zona de la calle Paraguay, no con tanta intensidad como en San Telmo. Pero bueno, él también fue afectado por la epidemia y falleció. O sea, ahí murieron dos hermanos Argerich, los dos médicos, durante la epidemia de 1871. ¿Y sabés qué es lo que hace? Hospitales que llevan nombres de ellos. Exactamente, el hospital militar, ¿no es cierto? Y el que está en la boca. Exacto, y el que está en la boca, tal cual, dos hospitales. Y sabés qué interesante, que esa imagen que estamos viendo de 1871, también en esa época se discutía el tema de la economía, ¿qué hacemos? Si nos dedicamos a,
a curar a los enfermos? ¿Establecemos una cuarentena o seguimos dejando que circule la economía? En ese entonces, decir que circule la economía quiere decir si dejamos el puerto abierto o lo cerramos, a eso claro. Específicamente. Es el puerto. El puerto, claro. Entonces los médicos que estaban a cargo de la Capitanía de Puerto le dijeron a Sarmiento que sería una buena medida impedir, por ejemplo, el desembarco de pasajeros que vinieran de Brasil, porque Brasil en ese momento era endémica la fiebre amarilla. Sí. Pero Sarmiento no solo que no lo permitió en una acción muy imprudente, sino que el doctor Mayo, que es un doctor muy conocido en nuestra historia, Pedro Mayo, el doctor Pedro Mayo, que estaba a cargo de la Capitanía de Puertos, como médico de la Capitanía de Puertos, había decidido él que no se iba a permitir el desembarco de pasajeros. Y Sarmiento no solo fue personalmente y lo permitió, sino que lo metió preso a Mayo. Miramos qué episodio poco conocido. Y los gobiernos muchas veces están en otra cosa y no en lo sanitario, ¿no? ¿Sabes por qué era eso? Porque en ese entonces había terminado la guerra con el Paraguay. Claro. Y había una deuda de guerra muy grande. Y claro. El dinero para pagar esa deuda de guerra llegaba a través de los impuestos en el puerto. ¿Viste? Lo que se cobraba en el puerto. Y cerrar el puerto era una medida que terrible económicamente. Pero bueno, lo que pasaba era que simultáneamente la gente se moría, ¿sabes a qué ritmo? Un ritmo terrible. Llegó a haber días que se murieron 500 personas en un día, por ejemplo, ¿no? Claro, era muchísimo. ¿Y sabes por qué terminó la epidemia? Era el tiempo de verano, no sabían a qué atribuirlo, pero era el verano, esos son los carnavales. El verano de Buenos Aires, húmedo y ardiente, terrible, porque fue en febrero del 71, y después lentamente empezó a irse apagando, sobre todo cuando cambió la temperatura. Es decir, a la fiebre amarilla, ¿cuándo termina la epidemia? Termina cuando llega el invierno, tal cual. La curó el clima. Unos pocos meses duró. Así es, pero cuando volvió el invierno, entonces se terminó. Pero trajo varios trastornos. Buenos Aires quedó como una ciudad abandonada prácticamente. Todos aquellos que pudieron hacerlo se fueron de la ciudad. Todos se fueron. Lo que Norte, San Isidro. Para todos lados. Pero lo que trajeron como problema el desabastecimiento. Claro. Y algunos vivos que se quedaron, por supuesto, los precios los aumentaron 10 veces más, 10 veces su valor. La gente, digamos, fue dejada a la buena de Dios. En este caso digo la buena de Dios porque no solo los médicos actuaron, sino los curas también. Muchos curas de parroquia y alrededor de 50 curas fallecieron durante la epidemia de fiebre amarilla. Claro, porque asistían a los enfermos en esa época. En esa época la salud, el cuidado de la salud estaba muy vinculado a las parroquias, a las instituciones religiosas. Vos viste que las enfermeras, las monjas enfermeras, es algo que todavía se ve y era algo muy común, sobre todo eran en esa época. De religiosos. Exactamente, claro. era muy común en esa época la monja enfermera. Bueno, cayeron como moscas pobrecitas las monjas. Bueno, fue una cosa terrible, quedaron gente sin casa, porque luego todos estos lugares donde se había desatado la fiebre amarilla, el Estado muchas las demolió y otras las sacó a toda la gente, ¿no? Evacuó a todos, ¿no? Y bueno, y mucha gente quedó en la calle porque digamos, era su hogar, era donde vivía, ¿no? Pero bueno, claro. En fin, fue realmente un desastre, fue un año nefasto el del 71. Sí, muy difícil. También muchos enfermos, el otro día hablábamos también, muchos de los que venían de los barcos, los llevaban a la isla Martín García, donde instalaron el lazareto. Claro, y exacto. Estaban ahí, mostramos el otro día unas lindas fotos del lazareto, ahí cremaban a la gente, no daban abasto, y había barcos también que oficiaban de lazareto, tres barcos, el Rodolfo del Viso era uno y los otros dos no me acuerdo los nombres, pero quedaban ahí estacionados como ahora pasa con los cruceros,
que no los dejan entrar a puerto, ellos iban a la isla Martín García, que ya había tenido los enfermos de cólera, y funcionaba eso en una parte de la isla, porque en paralelo seguía funcionando la cárcel, pero en la mitad de la isla estaba la parte del lazareto, la casa de los médicos, lo de cremación, y ahí hizo unas notas interesantes Rubén Darío, que lo había llevado su amigo el doctor Plaza, que estaba de director del lazareto, y adjunto la Mona ahí, porque era así, y lo llevó a Martín García. Y ahí, bueno, yo hice una nota muy significativa que decía un cementerio en un armario. En el diario La Nación la escribió. Y esa es la única crónica bien que describía esa situación. Pero ahí había médicos importantes. Tuvo el doctor Agote, muy joven, que es el que hizo la primera transfusión de sangre, y el doctor Massa, que estaba a cargo del laboratorio, que es el que después investigó sobre el mal de Chagas Massa. Y el doctor Muniz también estaba. ¿Eh? Y también en la fiebre amarilla, acá en Buenos Aires, el que tuvo una actuación importante es el padre de Perón, el doctor Mario Tomás Perón. Era un higienista muy reconocido tuvo una actuación importante durante la fiebre amarilla. Es verdad, es verdad. Pero te nombro dos destacados, muy reconocidos. Te nombro dos episodios sobre el mismo caso, la epidemia del 71. Uno es que el carnaval, porque era época de carnaval, no se suspendió. Decisión del gobierno también. Decisión del gobierno de la municipalidad, no era municipalidad, porque todo eso todavía Buenos Aires no era la capital, pero digamos el que estaba a cargo de la ciudad era un señor de un Martínez Dios, no me acuerdo el nombre, pero de apellido Martínez Dios, decidió que no se suspendiera el carnaval, o sea que mientras la fiebre arrasaba y los muertos se sumaban día a día, Buenos Aires festejaba el carnaval. Y el son esas paradojas, como en el Titanic. ¿Cómo? Paradoja terrible. Y la otra Que los gobiernos se asustan con los primeros indicios, no pueden creer que eso crezca. Pasó con la poliomielitis también, que en el programa de ayer hablamos. También al principio los gobiernos la negaban. Y después cuando se dieron cuenta, creció todo, se hizo una situación dificilísima. Y bueno, ahora también algunos gobiernos en unos países lo fueron negando y después pasa de estas cosas. Porque pasa así, que todos invierten, hacen un desarrollo en otras cosas, en los ejércitos, en la fiesta, como acá pasó con el fútbol para todos, y no invierten en los hospitales ni en la sanidad. Y ahora que las papas queman, se dan cuenta todo lo que falta, la planificación, y cómo los tienen con sueldos muy mínimos a los médicos, cuando en este momento son los protagonistas, y se ha derrochado plata en cualquier otra pavada. Creo que esto alguna vez tiene que aprenderse, porque pasó en el cólera, en la fiebre amarilla, en la poliomielitis, en tantas cosas, y ahora en la gripe A, siempre faltan vacunas, faltan elementos sanitarios y falta gente capacitada en este área. Hay buenos médicos, pero hace falta en el área específica, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que hay que... La enseñanza me parece que nos deja la pandemia actual es que nunca hay que descuidar la salud pública, ¿no? Es decir, los hospitales, los médicos... yo pienso que los países que tienen un gran sistema de salud pública son aquellos que van a estar más protegidos, ¿no? Y hay países que lo tienen y son los que están mejor, porque así, el que no puede pagar contagia al que tiene, al que puede pagar. Que puede pagar. Claro. Es un peligro. Tiene que ser parejo para todos. Todo es el mismo acceso a la salud, ¿no? Sí, Cristina, vos estabas hablando de otros médicos, ¿no es cierto? ¿Ibas a mencionar alguno en especial? Yo, mira, más que de otros médicos,
Me acordé de otra plaga que todavía está, pero que es de las más antiguas. Me gustaba hablar de la tuberculosis, que sé que una enfermedad producida por una bacteria, pero que parece olvidada, pero no es tan así, está latente. No le dan prensa, pero yo hace unos años, no cuántos años, trabajé como en el Consejo de Administración del Cetrángulo, que es un hospital dedicado a las enfermedades del tórax, y especialmente la tuberculosis. Y siempre lo tengo presente, el caudal.